Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Burizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El respaldo del Partido Centro Democrático a la reforma de la Ley de Orden Público que por unanimidad aprobó el Congreso colombiano. Esa normatividad le brinda herramientas al Gobierno Nacional para implementar las denominadas zonas de concentración, es decir, los lugares donde estarán los desmovilizados de las FARC tras un eventual acuerdo de paz. La noticia. En un hecho sin antecedentes, la principal fuerza de oposición en Colombia llegó a un acuerdo con la denominada Unidad Nacional y apoyó una de las leyes más importantes que buscan entregarle legalidad a los eventuales acuerdos de La Habana-Cuba. El punto clave de esta noticia. Con ese respaldo, el Partido Centro Democrático ratificó su postura en la que históricamente había defendido precisamente una concentración de guerrilleros en un mismo sitio, que no fuera en un área urbana y que obligara a este grupo ilegal al cese de sus acciones criminales. El punto clave de esa noticia. Ese acuerdo tiene lugar en un momento de alta polarización política en el país. Mientras el uribismo asegura ser víctima de una persecución política por parte del presidente Juan Manuel Santos y de la Fiscalía General de Colombia, el gobierno asegura lo contrario y señala que todo responde a una estrategia de la oposición que busca desestabilizar al país. Viernes 4 de marzo de 2016. Una misiva. El remitente, Óscar Iván Zuluaga. El destinatario, el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. Quisiera recordarle a su despacho que el caso por el cual se me investiga fue fruto de una infiltración premeditada contra mi campaña, orquestada desde la propia Fiscalía General de la Nación, en alianza con el gobierno, para impedir que fuera elegido presidente de la República, no obstante, haber ganado en la primera vuelta. Por esta vía, el director del Partido Centro Democrático y excandidato a la presidencia de Colombia denunció ante el Ministerio Público poseer información de que la Fiscalía preparaba una orden de captura en su contra. Fue un anuncio que estuvo antecedido por relevantes hechos en materia de justicia y de política colombiana. Tan solo 4 días atrás de esta denuncia, Santiago, hermano del expresidente Álvaro Uribe, había sido capturado por la Fiscalía en medio de una investigación por sus supuestos vínculos con el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Le atribuyen los delitos concierto para delinquir y homicidio agravado. Un hecho que el colectivo uribista en el Congreso calificó como persecución política y se declaró en rebeldía. Nos declaramos en rebeldía contra la dictadura y convocamos al pueblo colombiano para que ejerza el derecho a la protesta, aun cuando todavía hay tiempo. Gracias, señor presidente. También por la denuncia que presentaron Tomás y Jerónimo Uribe, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, en las que señalaron a la Fiscalía y a la Presidencia de supuestas presiones indebidas a un detenido para vincularlos con actividades ilegales. Aduciendo falta de garantías luego de todos estos hechos, Óscar Iván Zuluaga acudió a instancias internacionales. Este jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó medidas cautelares insistiendo en que él y el partido político al que pertenece es víctima de persecución política. Según la defensa de Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía busca que el excandidato presidencial sea vinculado penalmente al caso por supuestas interceptaciones ilegales al proceso de paz durante la pasada campaña presidencial, hechos en los cuales los abogados de Zuluaga han indicado no tener ningún tipo de responsabilidad. Incluso afirman que la campaña de su defendido fue infiltrada. Esta denuncia ha llegado incluso hasta las más altas esferas de la política en Colombia. Mientras se discutía la reforma a la Ley de Orden Público en el Congreso, Álvaro Uribe expuso el tema. Inminente la captura del doctor Óscar Iván Zuluaga. En este momento, por eso lo digo, en el recinto del Senado, donde tenemos alguna protección para decir estas cosas, de la Fiscalía llega la información que el fiscal general tenía prevista la orden de captura. La consultó con el señor presidente de la República, quien dijo que le parecía inoportuna. En buena hora. Tras esa declaración, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó en el mismo escenario a Uribe y le pidió no mentir. Parece que se sigue en esa estratagema
de desinstitucionalizar y deslegitimar, de desinformar, de soltar chismes, rumores, cuentos permanentes sin ninguna clase de prueba. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. En la primera parte de este programa vamos a estar hablando con Óscar Iván Zuluaga. Es el director del Partido Centro Democrático y fue candidato presidencial de Colombia. De hecho, ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta y en segunda vuelta fue vencido por el hoy presidente Juan Manuel Santos. En la segunda parte del programa estará con nosotros el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, también debatiendo con Óscar Iván Zuluaga, con el presidente del Partido Centro Democrático, a propósito de los últimos acontecimientos en Colombia, un acuerdo que lograron uribistas y santistas para aprobar la reforma de la Ley de Orden Público. En la primera parte vamos a hablar con Óscar Iván Zuluaga, está en Washington, D.C., precisamente el sitio a donde ha viajado en los últimos días. Señor Zuluaga, bienvenido a la noche de NTN 24. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludo a toda su teleaudiencia en el continente americano. A usted, señor Zuluaga, por estar con nosotros. Hay muchas preguntas. Yo quiero comenzar por una que en este momento se hacen muchos televidentes y me gustaría que usted mismo la aclarara, doctor Óscar Iván. ¿Su salida del país respondió a esa amenaza latente que ustedes denunciaron de una eventual medida de aseguramiento en su contra por parte de la Fiscalía? Mire, Jefferson, teníamos previsto esta semana estar en Washington porque a raíz de lo que ocurrió con Santiago Uribe, el hermano del presidente Uribe, se tomó la decisión de traer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la injusta detención en cabeza de Santiago Uribe. Yo mi viaje lo programé adicionalmente con los hechos que ustedes denunciaban en la introducción del programa, con el fin de hacer una ampliación de la solicitud de medidas cautelares que yo desde el año pasado presenté en el caso mío, y para que la Comisión Interamericana conociera de primera mano la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Colombia. Nosotros nos hemos propuesto como partido salir ante la comunidad internacional para explicarles a ellos las razones que sustentan nuestra visión de la persecución política que sufre nuestro partido, y a su vez expresar cuáles son nuestros reparos hacia el acuerdo de impunidad que se está firmando en La Habana. Eso hace y explica mi presencia aquí en la ciudad de Washington para seguir adelante con ese proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias acá en los Estados Unidos. Señor Óscar Iván Zuluaga, profundicemos un poco más en esas medidas cautelares que usted está pidiendo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, inicialmente ante la Comisión Interamericana. ¿Estas medidas son para que blinden el proceso que se le adelanta al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es decir, a Santiago Uribe, o esas medidas cautelares también buscan blindar, por ejemplo, las investigaciones que adelanta en ese momento la Fiscalía en su contra? Jefferson, son cinco medidas cautelares diferentes sobre hechos distintos de funcionarios del gobierno del presidente Uribe y de líderes uribistas. En el caso, por ejemplo, de Santiago Uribe, es sobre la detención injusta de privarlo de la libertad. Santiago Uribe lleva más de 20 años investigado, se violaron normas de procedimiento penal en nuestro país y no hay razones para que le hubieran hecho esa detención que le hicieron a él privándolo de la libertad. En el caso mío, lo que hemos pedido ante la Comisión Interamericana es lo siguiente: tener acceso al video que supuestamente, con el supuesto hacker, se afectó mi campaña presidencial. Ese video, en plena campaña presidencial, fue entregado por la Fiscalía a medios de comunicación, fue filtrado para afectar el resultado de esa campaña presidencial. Y nuestra petición ante la Corte Interamericana es tener acceso a esa supuesta prueba para nosotros poder comprobar que ese video es editado y que lo que allí se dice fue llevado de esa forma para afectar mi campaña presidencial. Y también porque el abogado defensor, el doctor Jaime Granados, ha sufrido el hostigamiento de la Fiscalía por hacer solícito ese video.
y hemos planteado unas medidas cautelares que lo proteja a él y le permita hacer la defensa legítima de lo que son mis derechos en este caso tan importante que significó sin lugar a dudas el triunfo del candidato en ese momento, el presidente Santos, en la segunda vuelta. Doctor Oscar Iván, ¿usted qué le puede responder a esos sectores en Colombia que han cuestionado estos últimos pronunciamientos que ha hecho el Partido Centro Democrático? Ellos aseguran que a través, digamos, de estas declaraciones que ustedes están entregando, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, están buscando prácticamente blindarse ante la justicia y declararse como personas que no pueden ser investigadas porque automáticamente están invocando una persecución política. ¿Qué responde usted a esas críticas? Es que los hechos lo muestran con claridad. Aquí se han hecho juicios políticos. ¿Cómo le parece lo que hemos denunciado? Cassettes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en algunos casos de compañeros y exministros del gobierno del presidente Uribe, donde de viva voz de los magistrados se habla de tomar una decisión por conveniencia política. En estos días el presidente Uribe mostraba una serie de hechos sobre cómo se está justificando la detención de Santiago Uribe con falsos testigos. Nosotros a lo largo del proceso del supuesto hacker hemos pedido se nos entregue una pieza del video que fue filtrado por la propia fiscalía. Y las actuaciones que ha tenido la fiscalía en este caso, pues sin lugar a dudas corresponden a lo que es la persecución política. Ese video en Colombia fue publicado y dado a los medios de comunicación después de que el presidente Uribe en campaña hizo una denuncia de un ofrecimiento por 12 millones de dólares de personas vinculadas al narcotráfico y a grupos al margen de la ley para poder buscar una información, un contacto con el presidente de la República a través de sus asesores estratégicos de campaña. Esa información rápidamente fue archivada por la fiscalía. En el caso nuestro ni siquiera hemos podido tener acceso al supuesto video. Y eso muestra el desbalance. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos dé garantías, que se aplique lo que la ley establece, que se nos permita defendernos como corresponde. Por ejemplo, la fiscalía en el caso de del supuesto hacker ha sido desvirtuada por las propias autoridades judiciales. Una acción de tutela obligó al director del Cuerpo de Investigaciones, el CTI de la fiscalía, a que rectificara una información por haber hecho prejuzgamiento. Recuerde que yo fui citado a un interrogatorio en enero del año pasado y fui citado a través de un medio radial por el propio fiscal general de la nación. Eso ocurrió en enero de hace un año y a escasas 3 semanas de terminar el periodo del fiscal surge toda esta información de que se quiere librar una orden de captura en mi contra. ¿Qué hechos nuevos han ocurrido que no se ha hecho anteriormente? ¿Cuál es la razón para escasas semanas y después de que se dan todos estos hechos políticos, liderados como director del partido de oposición, lleva a que se den todos estos rumores, todas estas informaciones de que se me quiere capturar por parte de la fiscalía? Pues vamos. Ahí hay unas coincidencias que no son fortuitas. Vamos a que conociendo cómo procede la fiscalía y ha actuado en casos anteriores, nos llevan a esa conclusión. Vamos a poner en contexto el proceso judicial o las investigaciones, mejor que adelanta la fiscalía en sus contra. Desde que salió el escándalo del presunto hacker Andrés Sepúlveda en mayo del año 2014, el cual usted ya referenciaba, el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga han sido llamados a interrogatorio en una ocasión por la Fiscalía Colombiana. Dentro del proceso judicial al supuesto pirata informático, la investigación que afrontan el hoy director del principal partido de oposición y su hijo está en ese momento en etapa de indagación. Porque este país se merece mucho. El 6 de mayo de 2014, cuando Colombia vivía una etapa crucial de la campaña política hacia las elecciones presidenciales, un hecho sacudió la contienda. El supuesto pirata informático Andrés Sepúlveda fue capturado y acusado, entre otros delitos, de espionaje y violación ilícita de comunicaciones. Tenemos datos de que fue interceptado el jefe de prensa de las FARC en La Habana, de que estaba interceptado un correo institucional del gobierno nacional, que estaban interceptados
dos periodistas cubanos en La Habana que cubren el proceso de paz. Ese mismo día, la campaña del candidato presidencial del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, anunció en un comunicado que desde la oficina del presunto hacker se les había prestado una serie de servicios. Desde esa oficina se han prestado servicios de divulgación en redes sociales y seguridad informática a esa campaña. En medio del escándalo, renunció a la campaña de Zuluaga su entonces asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos, y el candidato reconoció públicamente que había visitado en una ocasión la oficina de Andrés Sepúlveda. Al inicio de la campaña fui a visitar la oficina de quien hoy es señalado de estar actuando ilegalmente, para saludar las personas que hacían un trabajo de apoyo social. Inmediatamente después, la campaña del líder uribista hizo una polémica denuncia. Hemos recibido y recopilado información que nos permite concluir que nuestra campaña fue infiltrada. Conocemos de la existencia de un video grabado clandestinamente a mi padre en su única visita a la oficina donde trabajaba el equipo de Andrés Sepúlveda. La tormenta política creció cuando la revista Semana divulgó un video en el que Óscar Iván Zuluaga aparecía reunido con el supuesto pirata informático. Andrés, entonces qué golpe nos va a dar Santos como su tabla de salvación de aquí al 19. Estamos esperando el 25, porque ya está confirmado que vamos a disparar y dar un golpe, ¿no? Este video filtrado a la revista Semana hace parte de un vulgar montaje que ha sido preparado para manchar nuestra campaña. El videomontaje es una trampa. A juicio de Zuluaga y sus abogados, el video fue manipulado. La fiscalía dijo que era auténtico. Una vez se realizó el respectivo análisis técnico por parte de los expertos del CTI, se concluyó que este presenta continuidad de audio y video y no hay indicios de que el mismo haya sido sometido a un proceso de edición. Es decir, el video en poder del ente investigador es original y no presenta alteración alguna. Dentro del caso de Andrés Sepúlveda, la fiscalía incluyó en su investigación al excandidato Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David Zuluaga, quien ejerciera como representante legal de la campaña, y al exasesor Luis Alfonso Hoyos. Actualmente, el proceso que vincula a Zuluaga y a su hijo está en etapa de indagación. Hasta ahora, ambos han sido llamados por el ente acusador a declarar en una sola ocasión. A Luis Alfonso Hoyos, la fiscalía ya le imputó cargos por los supuestos delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, cohecho, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales. En el caso del presunto hacker Andrés Sepúlveda, este llegó a un preacuerdo con la fiscalía a cambio de colaboración con la justicia. El 10 de abril de 2015 fue condenado a 10 años de prisión. Sepúlveda aceptó 5 delitos: acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso agravado, concierto para delinquir agravado, espionaje y violación de datos personales agravado. Señor Óscar Iván Zuluaga, ¿qué información tienen ustedes de las actuaciones que adelanta en ese momento la Fiscalía en esta etapa procesal? ¿Cree usted o tiene información nueva sobre en lo que van esas investigaciones frente a esas supuestas interceptaciones ilegales que se habrían dado desde el interior de su campaña presidencial? Pues como usted sabe, nosotros no tenemos acceso a las pruebas que tiene la Fiscalía. Estamos como vendados, porque hasta que no se desarrollen de acuerdo al sistema penal acusatorio vigente en Colombia ciertas etapas, no podemos tener acceso a las pruebas como obviamente hoy las tiene la Fiscalía. Luego, lo que conocemos es lo que ha ido liberándose en las diferentes etapas del proceso. ¿Qué sabemos hoy? Que el supuesto hacker Sepúlveda trabajó para organismos de inteligencia del Estado. Sabemos también que quien hizo la grabación, personas vinculadas a este proceso, también parece que trabajó con organismos de inteligencia. Cuando nosotros contratamos al supuesto hacker Sepúlveda, lo hicimos porque había trabajado incluso en la campaña de Juan Manuel Santos en años anteriores. Había tenido vinculación con otras campañas políticas. Nosotros contratamos una persona profesional para que nos prestara un servicio. Resultó ser un bandido. Y los hechos nos muestran
que esa persona, pues obviamente había diseñado una estrategia para infiltrar nuestra campaña, como obviamente lo hemos venido recopilando a lo largo de este periodo de investigación por parte de nuestros abogados y el equipo técnico. En eso estamos y eso es lo que nosotros hoy hemos planteado. Por eso la importancia de nuestra solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se nos deje tener acceso al video original, que fue el que supuestamente llevó a lo que representó el escándalo que ustedes mencionan en mi campaña presidencial, en un hecho muy grave, y que fue lo que definió el triunfo en ese momento del presidente Santos, el candidato en reelección, después de yo haber ganado la primera vuelta presidencial y obtener cerca de 7 millones en la segunda vuelta. Doctor Zuluaga, antes de que usted viajara a los Estados Unidos, hubo unos señalamientos muy fuertes. El Partido Centro Democrático aseguró que prácticamente la Fiscalía había consultado con el presidente Juan Manuel Santos sobre una eventual medida de aseguramiento en su contra, una captura en su contra. Esa fue la denuncia que hicieron ustedes, la ha ratificado el presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo hizo ayer en el Congreso. ¿Ustedes qué pruebas tienen de eso? Pues mire, Jefferson, yo lo escuché, yo ya estaba ayer acá camino a Washington, pero tuve la oportunidad en horas de la noche de conocer el texto de la aclaración del presidente Uribe, y lo hizo con información y lo hizo públicamente desde el Congreso de la República. Lo que queremos es mostrar que esto no puede ser una simple coincidencia de hechos. Aquí no se trata de decir que qué grabación tenemos del presidente dando esa instrucción. Los hechos son los que muestran cómo ha sido el modus operandi de la Fiscalía y cómo ha actuado siempre en relación con el gobierno para afectar los intereses del Centro Democrático, no solamente en el caso mío, sino en el caso de todos los otros compañeros de Santiago Uribe, de los exministros que han sido condenados. Es una secuencia de hechos. Son ya varios años donde nosotros hemos venido llamando la atención, no solo de las autoridades en Colombia, sino de la comunidad internacional. Y por eso la necesidad de que se pronuncie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder tener un mínimo de garantías, que es todo lo que exigimos. Por supuesto que estamos sometidos a la ley colombiana, atendemos la citación de la ley colombiana, pero tiene que haber un mínimo de garantías y no un ánimo de persecución judicial para poder condenarnos y enfrentar los procesos a los que somos llamados y requeridos por la justicia. Señor Zuluaga, usted habla de la necesidad imperante de que existan un mínimo de garantías para que se dé un debido proceso. Al mismo tiempo denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay una persecución política en su contra y en contra del Partido Centro Democrático. En ese contexto, ¿usted piensa regresar al país? ¿Piensa regresar a Colombia? Claro, yo siempre pues, he estado atento a cualquier requerimiento de las autoridades colombianas. Hemos pedido, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana que se obligue la segunda instancia. Algunos de los ministros condenados de nuestro gobierno no tienen la oportunidad de segunda instancia. Muchos colombianos que han sido condenados no tienen el derecho a la segunda instancia. Es una obligación de las normas internacionales que en Colombia hay una segunda instancia para juzgar. Por eso la importancia de estas diligencias ante la comunidad internacional que estoy adelantando, que seguiremos adelantando, el partido lo ha dicho, no solamente ante la Comisión Interamericana, vamos a ir ante Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, los gobiernos en América Latina. Es necesario que haya una cabal comprensión de lo que ocurre en Colombia. Se le hace un gran daño a la democracia cuando la justicia se parcializa, cuando la justicia se utiliza para perseguir la oposición, cuando con ello se busca acallar nuestra voz, que es lo que hemos venido denunciando, no ahora, desde hace ya varios años a lo largo del gobierno del presidente Santos. Señor Oscar Iván, pero entonces, ¿qué sentido tiene ponerse a órdenes de una justicia que a juicio de ustedes no es independiente? Lo que queremos llamar es eso. Hoy encuentro una buena noticia, que la Corte Suprema de Justicia ya nombró los magistrados que estaban interinos y que estaban vacantes, y eso va a permitir que se pueda cumplir con la designación de un nuevo fiscal. El principio tiene que arrancar de allí. Hay que recuperar la credibilidad en la justicia y celebro esa noticia.
que ya la Corte Suprema haya completado todo su equipo de magistrados y permita que se pueda elegir el fiscal, que el presidente envíe una terna, porque era una señal muy equivocada, en medio de todas estas dificultades, decir que íbamos camino a tener un fiscal encargado. Ojalá exista esa responsabilidad y esa conciencia de la Corte Suprema para entregarle al país un nuevo fiscal en propiedad que permita recuperar la confianza de los colombianos. 8 de cada 10 colombianos, lo dijo recientemente el ministro de Justicia, no creemos en la justicia. Y con estos hechos no se puede creer. Uno no puede estar jugando con la libertad de una persona. Uno no puede estar filtrando pruebas. Uno no puede estar prejuzgando como autoridad judicial. La única forma de ofrecer garantías es cumpliendo lo que las normas establecen. Y eso, el primero en dar ejemplo tiene que ser los jueces, los fiscales, para que pueda haber confianza y credibilidad en sus actuaciones. Señor Oscar Iván, ante esa persecución política que usted denuncia, ¿ha contemplado usted o descartaría la posibilidad en un futuro de buscar un asilo político en otro país? Mire, lo más importante es recuperar la confianza en la justicia para que se aplique, y se aplique con las garantías. Y cuando eso se da, pues todo el mundo sabe que puede tener un juicio justo y se pueden cumplir los procesos blindados de las garantías plenas. Y por supuesto, cuando una justicia no genera confianza, pues para muchos es una opción que puedan acudir a la protección internacional. Lo hacen en Colombia y lo hacen en todos los países del mundo, porque la justicia internacional lo que busca es garantizar que a un ciudadano se le puedan respetar y se le puedan valer sus derechos. Colombia es un país que ha utilizado figuras del asilo político y otro para dar protección a ciudadanos de otros países del mundo. Y en la medida que una justicia dé garantías, pues seguramente todos los ciudadanos terminarán sometiéndose a la justicia en su país. Yo en el momento soy una persona libre, yo no tengo ninguna prevención ni ninguna orden de detención. Quiero advertir para que se pueda ofrecer las garantías y podamos seguir presentándonos, como lo hemos hecho siempre, ante las autoridades judiciales en medio de cualquier requerimiento. Pues, señor Oscar Iván Zuluaga, vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, integraremos a este panel al presidente del Congreso, a Luis Fernando Velasco, con el senador Luis Fernando Velasco y con usted, con Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático. Vamos a estar analizando y haciendo un debate de dos ángulos opuestos de ese acuerdo al que llegó el Partido Centro Democrático, la principal fuerza de oposición en Colombia, con la Unidad Nacional, y que tiene que ver con el apoyo que le dio la oposición a esa reforma a la ley de orden público, una ley que reglamenta las zonas de concentración, esos territorios donde eventualmente estarán los desmovilizados de las FARC tras la eventual firma de un acuerdo de paz. Precisamente sobre eso es que les queremos preguntar el día de hoy, el tema de análisis en la noche. ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo logrado en el Congreso de Colombia que aprobó las zonas de concentración para las FARC con el apoyo del uribismo? Los invito a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El Congreso de Colombia aprobó la modificación de la ley de orden público que contempla las zonas de ubicación temporal para las FARC. Pese a la sorpresa que significó para el país el histórico acuerdo entre la coalición oficialista y el partido opositor Centro Democrático, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe reiteró que las condiciones exigidas para respaldar la iniciativa las venía proponiendo desde el inicio de los diálogos de paz. Este miércoles el Congreso colombiano aprobó en último debate la ley que permite al gobierno crear zonas de concentración para las FARC tras una eventual firma de un acuerdo de paz con la organización terrorista. La sorpresa para algunos fue el respaldo del partido opositor Centro Democrático, el más crítico del modelo del proceso que se negocia en La Habana, quien condicionó su apoyo a la iniciativa. Por eso nosotros hemos dicho que aprobábamos zonas de concentración para que la FARC no delinca más, pero con condiciones. La oposición dejó constancia de sus exigencias para apoyar la reforma a la llamada Ley de Orden Público, documento de 7 puntos que fue firmado por los líderes de todos los partidos políticos en la plenaria del Senado. Primer punto, que las zonas sean de número reducido y de tamaño reducido, para facilitar la verificación que debe ser imparcial. Que quienes entren allí tengan toda la identificación, lo mismo las armas. Otro punto bien importante,
que el fin de las armas sea la destrucción. Las otras condiciones que quedaron sustentadas en el documento fueron: dentro de esta zona de ubicación temporal no podrán haber cultivos ilícitos ni minería ilegal. Estas zonas de ubicación temporal no deberán incluir áreas fronterizas. El monitoreo y verificación del proceso de dejación de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo estará a cargo de organismos internacionales. En el pasado, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe ya había propuesto la zona de concentración como un mecanismo viable para avanzar en las negociaciones. La necesidad del cese unilateral de actividad criminal por parte de la FARC, con la posibilidad de que aquellos integrantes que se encuentren en Colombia sean ubicados en un sitio, bajo la protección de las fuerzas institucionales. Pese a lo significativo del acuerdo entre los partidos de la coalición de gobierno y el opositor Partido Centro Democrático, Uribe reiteró sus desacuerdos frente a los otros álgidos temas del modelo de paz que negocia el gobierno del presidente Santos con las FARC. Nosotros no podemos aceptar que, además de que no los lleven a la cárcel, a los responsables de delitos atroces les vayan a dar elegibilidad política. Hubo un acuerdo en este punto parcial y subsisten otros desacuerdos. Integramos a nuestro panel el día de hoy en Cali, Colombia. Está Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia, senador del Partido Liberal. Y en nuestros estudios de NTN24 en Washington sigue con nosotros Óscar Iván Zuluaga. Senador Velasco, presidente del Congreso, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches al doctor Óscar Iván. Un saludo muy especial y a todos los latinoamericanos que nos acompañan. Un saludo de verdad especial. Senador, ¿usted cómo interpreta ese acuerdo? Que para muchos, muchos no lo teníamos en nuestros cálculos, un acuerdo en el que finalmente llegaron el uribismo y la Unidad Nacional. ¿El gobierno nacional está escuchando las quejas del uribismo frente al proceso de paz? ¿Cómo lo interpreta usted? A ver, primero me parece muy importante que nos escuchemos. Siento que en el país en los últimos meses, por gritarnos no nos escuchamos. Y lo que hizo el uribismo, y particularmente su líder, el senador Álvaro Uribe, fue un acto de coherencia política. Yo creo recordar que hace más de 2 años, Óscar Iván Zuluaga y otros muy distinguidos líderes del uribismo señalaron que les parecía interesante unas zonas de concentración para evitar que las FARC delinquieran, para generarle confianza al proceso. Y eso en el fondo es lo que pretende hacer el gobierno nacional. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En vez de gritarnos, en vez de llegar a una plenaria a intentar utilizar la aplanadora de los votos, hicimos algo que me parece mucho más sensato, que fue utilizar la dialéctica, hablar, dialogar. Algo de esto ya habíamos hablado con el señor expresidente Uribe, con algunos de los miembros de su bancada, como el doctor Rangel, el doctor Duque y otros senadores. Y cuando el senador Uribe presentó la posibilidad de hacer un acuerdo, pues lo que yo hice fue crear una comisión. Ya había hablado con algunos líderes de los partidos, al propio presidente de la República le había comunicado que iba a hacer esa comisión, que iba a intentar buscar esos puentes, pese al escepticismo del propio gobierno. Se hizo esa comisión y fíjese, en el momento en que nos escuchamos nos dimos cuenta que, a pesar de que mantenemos diferencias, de que evidentemente no todavía no hemos definido un mismo modelo de proceso de paz, pero por lo menos hicimos un primer acuerdo y eso es importante para todos, para el país. Entonces, yo quiero insistir, en este país hace falta más diálogo y menos gritos. Señor Óscar Iván Zuluaga, ¿por qué el Partido Centro Democrático terminó apoyando esta reforma a la Ley de Orden Público? Bueno, lo primero, saludo al presidente del Congreso, el senador Velasco. Por él nuestro partido tiene un gran reconocimiento por su labor imparcial, por la forma como ha permitido llevar estas sesiones en el Congreso y nos da garantías, nos genera confianza. Él ha dicho algo que es muy importante, nosotros somos coherentes. Las zonas de concentración, que es diferente a zonas de distensión, cuidado, las planteamos desde hace ya varios años como el camino para buscar generar la credibilidad y la confianza en la ciudadanía y tener un proceso y que las FARC realmente no atenten contra ningún colombiano de bien. Esas zonas de concentración se plantean con varias exigencias. Aquí hay que hacer distinciones. La primera,
se llegó a unos acuerdos con los partidos, algunos de la Unidad Nacional o la mayoría representados en el Congreso. No es un acuerdo con el gobierno. De esos acuerdos en la ley quedó contemplado que estas zonas de concentración no pueden darse en áreas urbanas. Eso nos parece que es muy positivo. Y hay una constancia que lideró nuestro partido, el Centro Democrático, que fue apoyada por los otros sectores políticos con las condiciones que ustedes han definido. Esto significa que nosotros mantenemos las observaciones que hemos hecho sobre los acuerdos integrales en La Habana. Y lo que hemos planteado es que esas zonas de concentración deben respetar un mínimo de condiciones. Hasta ahí la parte positiva. Pero fíjese usted, esta misma mañana, hoy en la mañana, el señor ministro del Interior, pues prácticamente no le da ningún valor a ello. Dice que las constancias no obligan, que las constancias no pasan de ser simples constancias. Y eso muestra que no hay un ánimo del gobierno por escuchar al Centro Democrático, que nuestras reiteradas posiciones no tienen eco en el gobierno. Y demuestra que el Centro Democrático tiene vocación de paz, una paz basada en la justicia, y quiere contribuir a que esa paz sea estable y duradera. Y por eso las exigencias de lo que deben ser las zonas de concentración y las exigencias nuestras para que en La Habana no se firme un acuerdo de impunidad cuando se considera el narcotráfico conexo con el delito político, cuando se vea elegibilidad política a quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, o no hay un solo día de cárcel para quienes han cometido esos propios crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Doctor Velasco, ¿qué opina usted frente a lo que plantea el doctor Zuluaga? Él asegura que prácticamente las declaraciones que ha entregado el ministro del Interior en las últimas horas, el ministro Juan Fernando Cristo, terminan pues prácticamente desacreditando ese compromiso que quedó expreso en esa proposición de 7 puntos a la cual hacía referencia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A ver, sea lo primero aclarar lo siguiente. Evidentemente es una proposición. Probablemente no tenga la fuerza de la ley, porque no quedó vinculada al artículo, pero tiene una fuerza política muy importante. Fue una proposición que aprobó no solo la Unidad Nacional, no solo el uribismo, que es la oposición de una derecha democrática que existe en el país, sino que también la acompañó la oposición de la izquierda democrática, que es el Polo, y lo acompañó Los Verdes, que es un partido independiente, Opción Ciudadana, las comunidades indígenas que están representadas, o sea, en el Senado. O sea, es un mensaje político importante que yo creo que el gobierno tiene que poner atención. Y obviamente, si nosotros votamos esa proposición, no era simplemente para salir del paso o para intentar un acuerdo. No, la votamos porque creemos que es una proposición importante, que tiene elementos muy serios y que tiene que evaluarse. Ahora, el debate político va a seguir. El doctor Oscar Iván ha hecho unas afirmaciones pues argumentadas. Yo puedo tener diferencias con él. Yo, por ejemplo, creo que es importante que este proceso de paz permita la elegibilidad de quienes van a dejar las armas, que dejen las armas y puedan actuar en la política. Él pone unos límites. A mí me parece que los límites pueden dificultar el proceso, pero que tengamos esa diferencia no convierte al doctor Oscar Iván en un enemigo de la paz, ni me convierte a mí en un guerrillero. No, simplemente tenemos una diferencia que si nos seguimos escuchando, en algún punto nos vamos a poner de acuerdo. Y para mí es muy importante que tengamos esto claro. Los acuerdos en La Habana lo pueden firmar los voceros de la guerrilla y lo pueden firmar los voceros del gobierno, pero la ratificación es demasiado importante. Y por ello yo creo que en el papel del Congreso es seguir tendiendo puentes, a ver si en algún momento, no solo en un tema parcial importante como el que se votó ayer, sino en los temas generales del proceso de paz, logramos un acuerdo. Yo no pierdo la esperanza y voy a seguir intentando ese puente. ¿Qué sentido tiene, digamos, este acuerdo o esta reforma a la ley de orden público si las FARC en repetidas ocasiones han dicho que a ellos nada les sirve? A ellos no les sirve una constitución, no les sirve un plebiscito, no les sirvió el marco legal para la paz. Y en los últimos días también dijeron que cualquier mecanismo que se pacte en el Congreso de manera unilateral por parte del Estado, pues no va a ser reconocido por ellos. A ver, esta es una negociación de dos partes. Nosotros o el gobierno no puede llegar
a decirles, señores, siéntense en esta mesa y estas son las condiciones, tómenlas o déjenlas, porque eso no es una negociación política. Aquí estamos haciendo una negociación política, una negociación de este tipo se rige bajo el principio de la bilateralidad, o sea, tienen que haber acuerdos de dos. Yo también podría plantear lo que se puede estar diciendo hoy en algunos campamentos guerrilleros y sectores que pueden tener simpatía por la guerrilla. Miren esos tipos del gobierno, no les sirve la constituyente. A mí no me gusta la constituyente. Pero entonces eso se termina negociando. No, yo lo que creo es que en la medida en que las FARC vea a una sociedad unida, buscando la paz, pero haciendo acuerdos, van a tener más confianza y evidentemente le van a comenzar a servir mucho más las cosas. Y yo confío en que más temprano que tarde el plebiscito sea entendido por los voceros de la guerrilla, entiendan la inutilidad e inoperancia de una constituyente que sería volver a negociar desde cero y se hagan los acuerdos. Por ahora celebro de verdad que en medio de esta pugnacidad hayamos podido hacer ese primer, que puede ser un pequeño, pero me parece muy importante, acuerdo con la oposición. Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿cuál es su opinión? ¿Usted ha sido optimista como el senador Velasco? Mire, yo quiero hacer esta reflexión porque me parece muy importante. El año pasado, cuando el gobierno presentó el proyecto de ley para modificar el plebiscito, sus umbrales y demás, el presidente Uribe planteó en la plenaria del Senado, y usted lo debe recordar, senador Velasco, que lo que el país necesitaba era un gran acuerdo nacional que se diera desde el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque nosotros hemos considerado que aquí lo que está en juego es cómo avanzar hacia una paz que interprete a todos los colombianos. Aquí no se trata la paz del gobierno o la paz de unos sectores políticos, es una paz popular, una paz que le sirva a todos los colombianos. Es la única forma como podemos avanzar hacia una paz estable y duradera. Por eso es muy grave que el ministro del Interior no le esté dando la importancia o haya descalificado lo que se logró ayer. ¿Por qué? ¿Porque eso quiere decir que entonces lo que se busca es darle gusto a las FARC? No, es que la paz no puede ser darle gusto a las FARC. La paz tiene que interpretar a todos los colombianos. La paz tiene que tener unas mínimas condiciones de justicia. Y si todos nos movemos en esa dirección, seguramente se puede dar un gran acuerdo político nacional, que es la única forma para poder tener una paz estable y duradera. Ese es el compromiso de nuestro partido. Siempre aportamos en esa dirección. Y ajá, creo que lo que hicimos ayer muestra que somos amigos de la paz, pero una paz con condiciones y que interprete a todos los colombianos. Estamos con Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático, y con Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia, dos protagonistas de la noticia. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas, de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, a la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Qué opinan sobre el acuerdo logrado en el Congreso de Colombia, que aprobó las zonas de concentración para las FARC con el apoyo del uribismo, un acuerdo que hasta ahora no tiene antecedentes? Vamos a leer algunas de sus opiniones. Hasta ahora, Carlos Andrés Caputo dice lo siguiente: buen acuerdo siempre y cuando se garantice la autonomía territorial y los derechos humanos en las zonas de ubicación temporal. José Antonio Malaver dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con lo acordado entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático porque el gobierno, según él, es tramposo. Y Margot Osorio nos dice: hasta ahora la paz es entregando las armas y no ejecutando más civiles, soldados y policías. Eso es lo que deben hacer. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, ha entregado el presidente en las últimas horas, ha dicho que pues por firmar un acuerdo de paz el próximo 23 de marzo, no va a firmar un mal acuerdo. Esto ha generado un sinnúmero de reacciones. Estaremos analizando esto con Oscar Iván Zuluaga y con Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Yo, por cumplir con una fecha, no voy a firmar un mal acuerdo. Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo
lo que para los colombianos sea un buen acuerdo. Esas eran las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, ya a escasos 15 días de que se cumpla ese plazo que habían acordado inicialmente el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos el pasado 23 de septiembre. Senador Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso, ¿cómo interpreta usted estas declaraciones? ¿Terminaron las FARC imponiendo los tiempos de negociación en esas conversaciones? No, me parece una decisión valiente y seria. Mire, el solo hecho de haber explorado caminos de una negociación política, un conflicto, le da un gran valor al presidente. Eso no es popular. En nuestro país, intentar hacer el acuerdo con una organización que arrastra la imagen que arrastra, como es las FARC, no es popular, no es fácil, pero me parece responsable. Me parece que eso hace un estadista. Un estadista busca es futuro, no simplemente el presente de las encuestas. Y esta decisión no es popular, porque ya la gente estaba esperando que el 23 se firmaran los acuerdos, pero evidentemente no están listos, y el presidente no puede salir corriendo a firmar cualquier cosa para cumplir. Me parece serio que él pida el 23 que las partes digan, pongan ya una fecha límite, porque se superó tal vez el escollo más difícil, que era negociar la justicia transicional. Creo que eso está ya hecho, de manera que ya no hay excusa para que los voceros entren en un cónclave y no se paren hasta que tengan el acuerdo definitivo, y bien podría pensarse, y muchos colombianos vamos a pedir que el 23, si no se firman los acuerdos, nos digan una fecha definitiva. Sé que eso no es popular, pero un presidente tiene que gastarse la mucha o poca popularidad que tenga, pero tiene que tomar buenas decisiones. Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿cuál es su opinión? Pues mire, esto muestra que quien domina la negociación e impone las condiciones son las FARC. Ellos rápidamente, después de que habían fijado esta fecha, salieron a decir, no se va a cumplir. Y el presidente incluso los amenazó. ¿Cuántas cosas nos dijo en estos meses? Y ya hoy tiene que reconocer que no se va a cumplir. Esta negociación está en los tiempos y en el dominio de las FARC. El gobierno está atrapado. Ahora bien, nosotros hemos dicho, es que lo que hay que garantizar es un acuerdo que esté basado en la justicia. Pero como el gobierno siempre nos ha dicho que todo está listo, que ya todo está acordado, pues ahora no sabemos realmente qué es lo que no está acordado. Porque claramente aplazar nuevamente quiere decir de que hay unas diferencias muy profundas y que no es cierto todo lo que nos ha dicho. Es el problema. Como lo ha manejado el gobierno, mediático, está atrapado, su agenda está atrapada en las FARC, y las FARC son quienes dominan la negociación e imponen las fechas. Eso es muy grave, y eso muestra que no ha sido una negociación que realmente sea favorable para el interés de todos los colombianos. Ojalá se demore para que se pueda buscar un acuerdo basado en la justicia, en un acuerdo basado en la impunidad, como es el que se ha anunciado hasta el momento. Señor Oscar Iván Zuluaga, presidente del Partido Centro Democrático y ex candidato presidencial, muchas gracias por habernos acompañado desde nuestros estudios en Washington. Bueno, gracias a ustedes. Saludo al senador Velasco, presidente del Senado. Senador Luis Fernando Velasco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias por la invitación, al doctor Oscar Iván y a todos los latinoamericanos que nos han acompañado. De verdad, un saludo muy especial. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a nuestra parte final. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter en @ntn24, @segurizatiNTN24, @JeffersonNTN24, @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.